Jo m'imagino aquesta xerrada, aquesta tirada de canya que us farem, partint amb una idea possible, que és de desfer una mica de tòpics i de sortir de llocs comuns. Llavors començarem un lloc comú i proposo, després ens ho podem passar por ahí, que potser l'Héctor pot parlar més des d'experiències, no? Des d'organitzatives on el públic té un paper que potser no és l'habitual en aquest esquema clàssic que mencionava el Jordi de la indústria i aquesta, la indústria de la creació dels públics, i l'Andrea més des de la reflexió, més de la filosofia i més del pensament, no tan abstracte en el sentit pejoratiu de la paraula, però no tant potser arrelat a aquesta experiència. Llavors, dit això, segurament faran el contrari i jo estaré molt contenta, i llavors jo estaré al mig i intentaré no moderar, perquè no crec que se'ls hagi de moderar de res, però fica cullerada on pugui o on sàpiga, perquè és una mica així com glups amb aquest parell aquí al voltant. O sigui, que qui vol començar? Andrea? Sí. Hola. Ah, ¿se oye? Sí. Muchas gracias por imaginarnos juntos aquí esta tarde, en realidad, juntas. Creo que Jordi lo decía, y de hecho cuando apareció el mismo hecho de nombrar cómo se podía llamar el encuentro de hoy, o bajo qué suerte de lema convocarlo, la noción misma de público pareciera no poder nunca dejar de ser problemática. Un poco por esta división que aparece de lo público, lo privado, o qué significa, o la relación entre público, espectador, bueno, no sé, no hay ahí un punto de no saber nombrarnos, que me parece interesante. Y que tal vez lo poco que pueda decir yo al respecto tiene que ver un poco con eso. Por una parte, Jordi lo planteaba ahora, y yo veía las distintas enunciaciones, estaba esta pregunta que pretendía inquietarnos, que tiene que ver con ¿qué significa o qué implicancias puede tener poner al público en el centro de estas relaciones entre creadores, productores, ya no solo de las artes, sino culturales? ¿Y cómo eso redistribuye no solo el lugar del público, sino también todos los otros lugares, todos los otros roles que están comprometidos en ello? Y hay una cuestión como de una sospecha inicial, y es que pareciera que los creadores, o cuando se habla en el teatro respecto a los espectadores, los actores, los directores, como que todas las otras partes, digamos, de esta comunidad saben lo que hacen, como que tienen cierto saber, cierta claridad respecto de lo que, de la cuestión que realizan, de lo que expresan o de lo que sea, pero parece que quienes somos el público o ese público anónimo está en un cierto lugar de que siempre le falta algo, o hay que explicarle algo, ¿no? Hay algo que no pilla, hay algo que no pillamos, hay algo que nos tienen que develar o revelar. Y esta cuestión que bueno, no solo desde la filosofía, creo que para el pensamiento, para las artes, para la organización comunitaria, ha sido interesante de las aportaciones que ha hecho el filósofo francés Jacques Rancière de los supuestos que sostienen esta lógica respecto a que el público, los espectadores anidan cierta pasividad y el cuestionamiento que introduce, porque se supone que estamos allí medio sentados mirando o expectando, y que ese lugar del espectador implica el ser pasivo, y contesta esta primera idea, ¿no? De que no tiene que ver con ser pasivo. Y hay una segunda cuestión que dice, bueno, y si a lo mejor mirar no es lo contrario de actuar.
está. ¿Sí? Ahora. Creo que está un poco suelto. Y si mirar no es lo contrario de actuar ni tampoco de conocer, una primera cuestión es esa, pero otra también es, ¿cuál es el problema con ser pasivo? ¿No? Y esa cuestión me parece aún más interesante. Bueno, primero, por una parte, sí, el hecho de validar cierto saber, cierto estar, desde el lugar en que estamos como espectadores, como público, porque nunca es que no sabemos, nunca es un no saber total. Hay muchas cosas que sabemos. El tema es que tal vez no es un saber de especialista, aunque a veces también uno tiene un cierto saber de especialista que no se nos supone nunca como público. Y entonces, desde ese lugar de cierta pasividad y de reivindicar la pasividad, que también es como bien contradictorio, porque la categoría de acción está como muy presente en toda la lógica, entiéndase como autogestionaria o que tiene un espíritu más emancipatorio, la pasividad siempre parece que es un mal del que hay que salir. Y entonces pensaba que a lo mejor resituar o poner al público como el centro, y aquí ya paso la palabra, solamente quería quedarme con esto, hay algo de ese lugar de la pasividad que reivindicar, hay algo de los saberes que portan nuestras propias experiencias, todas las vivencias que se han ido sedimentando en nosotros y que vivifican ciertos símbolos que vemos, o que cuando estamos, pienso sobre todo en un espectáculo, pero no solo un espectáculo, sino incluso ahora mismo, ¿no? El modo en que estas palabras resuenan en cada uno de los que estamos acá tiene que ver con nuestra propia historia. Y en ese sentido me parece como muy interesante reivindicar ese lugar del amateur, que está siempre vinculado con una pasión. Y entonces me preguntaba yo, ¿qué tipo de saber es el saber que aportan las pasiones? Porque de alguna manera uno es público de aquello que le apasiona, o que le interpela de alguna manera, o si no, no va aquello. Hay algo que nos toca el deseo. Y eso hace que uno se vincule de un modo muy particular con aquello a lo que asiste. Entonces, bueno, como primera cosa, así para que no sea como un monólogo, sino un diálogo, lanzo como esas cuestiones iniciales, y si acaso luego... Sí. Bueno, yo me voy a presentar un poco. Formo parte de un colectivo que se llama Ojalá esté mi bici. Organizamos conciertos desde hace algo más de 10 años, un poco más. Llevamos 244 conciertos organizados hasta la fecha. Esto hace una media de unos 22 conciertos al año. Estos números son importantes porque somos muy constantes. Entonces estamos siempre haciendo cosas, siempre no hemos tenido ninguna época de parada. Bueno, hemos sido muy activos siempre desde el principio y no hemos parado. Aparte de eso, yo y mis compañeras del colectivo pues tocamos en grupos, y giramos, vamos a tocar fuera, y siempre nos movemos dentro de un ámbito del do it yourself. Yo y muchos de mis compañeros venimos del punk, venimos y estamos en el punk, en realidad. Aunque hayamos dejado musicalmente el punk, seguimos pensando de la misma manera. Y bueno, estamos en un lugar en el que estamos intentando, no hay una reflexión como la que ha hecho ella. Nosotros no tenemos una reflexión tan profunda y tan bien articulada como la que ha hecho ella sobre el espacio del público, sino más bien sobre el espacio que ocupamos nosotros en tanto en la creación artística como en la forma de consumir cultura y del propio concepto del consumo de la cultura, que es un concepto muy capitalista que intentamos romper. Vivimos dentro de un mundo capitalista, obviamente tenemos que cobrar entradas para los conciertos, los grupos, nosotros prácticamente diría que hemos estado trabajando para las petroleras y para las concesionarias de autopistas, porque los grupos se dedican, todo el dinero que nosotros recaudamos de las entradas lo dedican a pagar eso, básicamente. O sea que en realidad no estamos destruyendo el capitalismo, lo estamos alimentando, pero estamos intentando vivir... algo dentro de este mundo en el que nos ha tocado estar, ¿no? Como
cuando tenía, pues yo cuando tenía 15, 16 años y descubrí el punk, descubrí un tipo de música que odiaba, no me gustaba nada de nada. A mis amigos iban todos a los conciertos de grupos que para mí eran infumables, pero me encantaba el ambiente. Me encantaba el ambiente de lo que ocurría ahí, de cómo se hacían las cosas, y desde entonces pues tuve la pequeña obsesión de intentar introducir otro tipo de música dentro del punk, porque había en otros lugares del mundo estaba ocurriendo, y aquí parece que iba un poquito lento. Ahora parece que está ocurriendo en todas partes, ¿no? Esto, y al menos hemos tenido muchísimas bandas de jazz que se mueven en ambientes de punk y son músicos de jazz, y me parecen increíbles. Hay bandas increíbles haciendo, bueno, pues un poco rompiendo la barrera del estilo musical. Esto también hace que desde entonces, desde mi adolescencia y la de mis compañeros, que es muy parecido en ese aspecto, el punk ha tenido siempre la ruptura del público y del creador, ¿no? En un lugar en el que tú vas y estás al mismo nivel que la gente que está sobre el escenario. Que la gente que está sobre el escenario, que la gente que está en la barra, vendiéndote las cervezas o lo que sea. Siempre ha sido muy clásico oír a gente que está en una barra, en un concierto de punk o de cualquier otro tipo dentro de estos ámbitos, decirle a la gente, yo no soy un camarero, no soy una camarera, a mí me vas a tratar bien y vas a tratar con respeto. Porque muchas veces hay gente que no lo hace, ¿no? Entonces, es un poco la horizontalidad en todos los ámbitos. Y uno de ellos, que es el que ella ha reflexionado también y que nosotros no hemos reflexionado nunca realmente, es la ruptura entre la barrera público-artista. El artista que viene a tocar a un concierto que organizamos nosotros y mucha otra gente, que también lo hacen igual, está de público también, o sea, va a ver a las bandas, tiene un respeto absoluto por las bandas que tocan, las bandas locales, muchas veces son bandas de fuera, de muchos países, bueno, nosotros hemos tenido bandas de 5 continentes, literalmente, y bueno, pues vienen aquí y quieren ver qué es lo que ocurre y tener una relación horizontal, en el sentido de que ellos están, o sea, tú estás viendo el concierto y estás al lado de la banda que va a tocar después o que ha tocado antes. Es lo habitual, puedes hablar con ellos cuando salga el concierto, les compras los discos a ellos. Es una ruptura del elitismo que hay en otros ámbitos. Recuerdo una vez que fui a ver a un grupo que se llamaba Interpol, los fui a ver en el año 2002, me gustaba mucho un disco que habían sacado, y salí de allí pensando, el público de este concierto es imbécil. O sea, lo siento, el concierto me gustó, pero veía al público gritándoles cosas como si fueran ídolos de, no sé, como si fueran sus ídolos, y yo pensé, yo no tengo ídolos, no, o sea, no voy a gritarle a la gente, son gente que se ha subido a un escenario a tocar y son artistas, perfecto, pero coño, le tienes que gritar tonterías o decir, oh, mira qué zapatos lleva, qué pantalones lleva, qué es esto, o sea, bueno, o sea, a mí esto me fue uno de los últimos conciertos de este estilo que fui, y bueno, me hace recordar todavía esa gran diferencia que hay entre cómo algunas personas viven la cultura y cómo la viven otras personas. Lo que comentabas antes de educar al público. Ya sé que suena elitista y es impopular, pero yo creo que sí que hay que educar al público, bastante, de hecho. Y el público, pues hay gente que es idiota, las cosas como son, y hay gente que no lo es y que entiende las cosas y que tiene una gran formación, pero el público es heterogéneo de por sí y se mezclan todos. Y un idiota te puede estropear un concierto si se pone a bailar de forma violenta en medio de un sitio en el que no hay lugar para eso, ¿no? Por ejemplo, también un público que no entiende. Nosotros nos dedicamos a músicas bastante experimentales, es muy variado lo que hacemos, pero hay como un deje experimental en todo lo que hacemos. Bueno, hace falta que la gente entienda lo que está pasando, porque si no, lo que acaba ocurriendo muchas veces es que la gente habla, no prestan atención al concierto, y si son 30 personas y hay 10 o 15 que no están prestando atención, la otra mitad sí, ¿qué decimos del público? ¿Es un público malo? ¿Es un público bueno? ¿El público sabe lo que está viendo? ¿No lo sabe? No sé, es una pregunta que dejo ahí al aire, ¿no? Es algo heterogéneo y no sabría muy bien qué decir de esto. Por último, bueno, decías también sobre el amateurismo, ¿no? Esto es un debate clásico, ¿no? Sobre cuál es la medida de la dignidad del músico. Yo hablo de la música porque es el ámbito en el que me muevo.
y quizás un lugar en el que artísticamente estás muy delante de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tú estás haciendo algo y lo estás mostrando en directo delante de la gente, ¿no? O sea, es como muy real. Claro, hay una corriente que de alguna manera dice que la dignidad del músico se mide en lo que le pagan, en si le pagan, si tiene unas condiciones laborales, si es digno, eso, ¿no? Para mí no es así, hay gente que es así, lo respeto totalmente. Para mí la dignidad del músico en este caso está en yo hago lo que quiero hacer y dentro de un y con y recibo un respeto en todo caso. Yo cuando recibo dignidad, o sea, cuando me siento digno, si es que bueno, lo he conseguido, es cuando recibo respeto por parte del público. Lo que decías del amateurismo para mí tiene un punto de verdad. El hecho de, en general, el hecho de no hacer las cosas por dinero tiene un punto de verdad que no... Creo que el dinero lo estropea todo, en general. Entonces, cuando hay dinero por medio, nunca sabes muy bien por qué está la gente haciendo lo que está haciendo. Igual si ganan dinero a pesar de estar haciendo lo que quieren, pues maravilloso. Pero muchas veces no ocurre. Y se toman a veces decisiones extrañas por culpa del dinero. Y, no sé, igual quería hacer algo más, pero ya no voy a hacer nada más. Mig, no sé quin agafar. És que em sembla molt interessant el que parleu per les ressonàncies entre una cosa i l'altra. A mi quan parlaves de materialisme i intuïa o sabia que, perquè abans hem xerrat una mica abans que arribéssim, que em parlaries i reivindicaves una mica la real de la paraula, no? Que és el que estima, el que fa, la passió, el desig, i em ha fet gràcia pensar que sempre l'articulació que fem és amateur versus professional i potser hauria de ser com el que estima el que fa i el que no. No? Més que amateur i professional en el sentit que ho entenem a vegades, perquè si no tornem al que deies tu, que és en una cosa simplement valores si cobra i l'altra si no cobra, i l'altra és a veure amb quina relació hi té, no? I això em ressonava pensant en això, en com col·loquem el públic, que és algú que se suposa que li agrada el que va veure, el que llegeix o el que es menja o el que sigui, no? El que està caçant en aquell moment, i potser tampoc potser no sempre així, no? Perquè si entrem en aquest món del desig i del que volem, potser no estem sent espectadors del que volem, sinó del que algú vol que vulguem, i no sé, l'altre dia parlant d'aquestes coses, no? de com no només aquesta indústria de la creació del públic, sinó de la creació del desig del públic, no? I aquí com que volem, algun dia ho serem, volem ser una cooperativa de consum cultural d'espectadors, doncs també era saber si hem de lluitar molt contra el que se suposa que ens volen vendre o no passa res, perquè si ens agrada és que ja està bé i llavors decidim que el nostre criteri és vàlid i avall. Sí, respecto a eso hay... Esto lo dice Agamben, me gustaría decir... que se me hubiese ocurrido a mí antes, pero cuando dice, bueno, lo dice solo él, ¿no? Además, como no, sin que haberlo leído, seguro ya circula que esto de que el capitalismo es sobre todo una religión cultural. Y me parece interesante que sea una religión cultural y la pregunta que él se hace entonces, ¿cómo profanarla? Si a la religión o los signos sagrados hay cierta manera de profanarlo, ¿cómo se profana la religión cultural que es el capitalismo? Respecto a esta cuestión de cómo... trabajada, ¿no?, en general por la mayoría de los críticos de la industria cultural, de cómo ya incluso nuestro deseo está formateado de cierta manera o preconfigurado o como mínimo, diríamos, orientado su sentido. Sin embargo, yo creo que la pasión, como es pasión, hay algo que siempre tiene que desborda esas orientaciones del sentido, y justamente es como muy paradójico esto que se dice, que el capitalismo formatea tanto el imaginario y la imaginación que no tenemos capacidades de otras fuerzas imaginantes más que las que reproducimos, pero a la vez se dice que el capitalismo se alimenta de nuestra imaginación, y si eso quiere decir que seguimos imaginando cosas distintas y que efectivamente el capitalismo va capturando, porque si no ya se habría muerto, digamos. Entonces creo que hay algo ahí de la pasión que por muy preconfigurado que esté, desborda, diríamos, esas orientaciones de sentido. Luego, lo que decía, me parece fascinante este ejercicio que ustedes tienen, como todo mi respeto por esa práctica y esa constancia de la que hablabas, porque es verdad que hay algo ahí de que hay que poner mucha energía, mucha disciplina, indisciplina también, para poder mantener
un proyecto así en el tiempo. Y creo que justamente tenemos que volver a creer en lo que hace el tiempo y lo que hacen los cuerpos cuando, la potencia de los cuerpos cuando se reúnen. Y en efecto, creo que la inteligencia descansa cuando no es requerida. Entonces, solo en ese supuesto, creo que se puede afirmar que el público tiene cierta incapacidad. Sin embargo, creo que si esa potencia que somos se quiere volver a poner a funcionar, porque también esta cuestión de la adherencia a este sistema capitalista tiene sobre todo que ver con la potencia de la creencia que tenemos y que por eso lo performamos y lo seguimos sujetando. Pero si empezamos a poner esa fuerza y esa creencia en otros lugares, no sé, tal vez peco de un optimismo injustificado, pero creo que empiezan a moverse y a pasar cosas que no podemos predecir. Y en ese sentido, hay una cuestión que me parece súper importante que tiene que ver con una fractura en las identidades. Que, por una parte, precisamente... Hay como esto que decías, ¿no? De, bueno, no sé si el público entiende lo que se está haciendo allí o lo que se quiere transmitir. También es verdad que nunca nos el rol de los mismos artistas, ya no sea músico solo, sino que aunque se dice que la idea del genio del artista ya está obsoleta, a veces no como genio, pero sí que persiste como esa idea de que el artista tiene algo que nos quiere comunicar. Y personalmente creo que el arte a lo mejor no tiene que ver tanto con la expresión ni con lo que nos quiere comunicar, sino casi como que dispone una especie de paisaje, las artes en sus múltiples formas, y uno se inscribe como en un bosque, uno se inscribe allí desde lo que uno es, y no siempre se va con algo, es verdad, por eso decía antes que es verdad que la inteligencia descansa cuando no es requerida, entonces te concedo eso de que hay... cuestiones evidentes que si nos ponemos caso a caso es como irrefutable que ese argumento es así, pero creo que trabajar con este supuesto, con esta potencia que tiene la afirmación de los lugares en los que no se nos espera, que cambian que pueden cambiar mínimamente y desde su precariedad, pero no por eso son menos decisivos, esos lugares, pensaría que sobre todo el lugar del espectador, y también eso es una crítica bastante amplia, sobre todo al mundo de las artes visuales, que es donde a lo mejor se ha propagado más la figura del mediador y la mediadora entendida en clave de la explicación o de la formación o de la escuela, en el sentido de saber qué hay que ver, pero sí que estoy de acuerdo que es necesario ejercitarnos como público, pero sobre todo en modo de indisciplina, de apropiarnos del lugar que nos corresponde y no tanto a lo mejor como una suerte de aprender a decodificar ciertos códigos de lo que ahí pasa, porque supongo que evidentemente cada lenguaje, la música, es distinto que ir al teatro, que ir a una performance o una muestra de danza o de poesía, y cada uno con su propia particularidad, y por eso remitía esto de la pasión, porque creo que cuando uno está apasionado por algo, y esta figura del amateur o del que aprende por sí mismo, que nunca es por sí mismo, un poco también es colectivo, ya no por lo que lee, por lo que le pregunta al amigo, pone también el lugar mismo de la creación, reconociendo ese lugar, la colectividad desde la que emerge, porque en realidad si hay algo así como un genio de los artistas, es poder articular, ser nudos que articulan ciertas creaciones que son colectivas ya desde antes, diría yo, no tanto algo como una ocurrencia personal, sino de recoger una inteligencia que está circulando en un determinado lugar y que a lo mejor, a mí me gusta pensar a los artistas, por eso pensaba, decíamos antes, ¿no?, que repensar el lugar del público hace repensar los otros roles también, hace repensar entonces cuál es el lugar de los gestores, cuál es el lugar de la producción, cuál es el lugar de la creación. Y en ese sentido me gusta pensar a las creadoras y los creadores como,
como nudos de articulación más bien, y en ese sentido ya el público estamos entonces en ese lugar de la creación que es anterior. Ya digo, a lo mejor peco de exceso de optimismo, pero creo que cuando dejemos de dejarnos apilar, amontonar y sentar, pueden empezar a pasar algunas cosas diferentes con nosotras. Héctor, ¿quieres vols afegir alguna cosa o vols cobrim ja directament i fem...? Bueno, poca cosa, en realidad. Bueno, sobre lo que decíamos antes del público, hay una cosa que se me quedó antes sin decir, ¿no? Un poco lo que decís de la cooperativa de público, ¿no? De cómo hacer algo así. Creo que al final acaba siendo siempre acaba siendo algo activo. O sea, acaba siendo un público activo. Entonces, ¿sigue siendo público o no sigue siendo público? Yo más o menos de la gente que hay aquí, pues no conozco a todo el mundo, pero mucha gente me suena. Me suena de hacer cosas, no me suena de público. Entonces, para que... Claro, claro, que estamos... ¿Sois público o no sois público? Claro, es una pregunta que podríamos hacernos. Otra cosa también sobre lo que decías también antes sobre cómo qué herramientas tiene el público para entender lo que ocurre. Para mí hay un ejemplo muy claro. Nosotros lo hemos vivido un poco también aquí en Barcelona, pero Barcelona tiene una tradición cultural del underground enorme, larguísima, y entonces aquí siempre hay alguien que entiende las cosas. Como mínimo uno, pues sí, siempre hay gente que entiende las cosas, aquí es más o menos fácil montar cosas y que venga gente. Hay un colectivo afín al nuestro que se llama 13 Monos, que están en Salamanca. En la ciudad de Salamanca, bueno, mi familia es de allí, yo tengo mucho trato con gente de Salamanca y vi muy de cerca la Salamanca de los 90, en la que no pasaba absolutamente nada, solo había estudiantes borrachos y poco más. Han llegado hace 7 años, llegaron unos chavales y montaron una sala de conciertos en las afueras. Han tenido un montón de problemas, obviamente. Una sala de conciertos que es una nave vacía y se acabó. Y montaron esto y fueron empezando a montar conciertos. Y empezaron montando conciertos pues sencillitos y cada vez se han ido complicando más. Y cada vez montan cosas musicalmente más complejas. Y hace poco estuvimos tocando allí con mi grupo y con una banda de Estados Unidos que estamos haciendo una gira con ellos, una banda muy complicada, o sea, música complicada, realmente música que hay gente que le duele la cabeza escuchando eso. O sea, me lo dijeron, había gente que me decía, es que me duele la cabeza escuchando esto, no puedo con esto. Claro. Pues en Salamanca, que era una ciudad que yo conocía el público de allí, el público como gente que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no entendían nada. En general, pues vi que después de 7 años de trabajo, de un trabajo muy duro y muy constante también por parte de la gente de 13 Monos, allí hay ahora hay un público que entiende lo que pasa, entiende lo que significa esa música musicalmente, artísticamente, como posición política, la forma de hacer las cosas. Bueno, como que sí que han educado al público. Y hay gente que es público que no hace nada, no son gente que haga cosas, son igual que el resto de estudiantes que hay en Salamanca, una panda de borrachos jóvenes, pero van allí a los conciertos y entienden, han entendido lo que está ocurriendo allí. Creo que es importante hacer una labor pedagógica de alguna manera, sin menospreciar al público, sin menospreciar a la gente, no diciéndoles, sois idiotas, sino diciéndoles, bueno, aunque lo haya dicho yo antes mismo, sino un poco diciéndoles que... Bueno, dando una herramienta para acabar de comprender qué cosas están ocurriendo, que creo que es importante para ellos, para cómo pueden disfrutar de lo que hay y para las propias bandas y las propias personas que organizan las cosas, que al final nosotros empezamos a organizar conciertos porque éramos público. Creo que cuando acabáis, lo que decía antes, cuando acabaréis siendo organizadores de cosas al final. Bueno, sí, obrim ya. Qui vol respondre als que ens estem cooperativitzant? Creieu que acabarem liant-nos amb un tatinglado?